Hay movimiento en Triano cuando abren las compuertas y están en carrera Galán Ruler a la delantera por un pescuezo en los primeros 150 metros. Triano adelanta afuera y se está igualando aquí en los primeros 300 metros de carrera. Galán Ruler dominando por solo cabeza. Triano para el segundo lugar, a cinco cuerpos Done for Double tercero, dos cuerpos más atrás, último Masters Big Boy. Comienzan a doblar la primera curva y sigue la lucha por la delantera. Galán Ruler, pescuezo al frente. Triano sigue con la presión en el segundo, a tres cuerpos adelanta en el tercero Done for Double, último a unos seis se aleja ahora Masters Big Boy. Entrando en la recta lejana, Galán Ruler medio cuerpo al frente, tres cuartos de cuerpo ahora, Triano al segundo, a uno y medio, Done for Double al tercero, seis más atrás, último sigue Masters Big Boy. En los 900 metros finales, Galán Ruler medio cuerpo al frente, Triano al segundo, a medio en el tercero, Done for Double, seis más atrás, último sigue Masters Big Boy. Faltando 700 metros para el final, Galán Ruler domina por tres cuartos de cuerpo, Done for Double, buscando espacio adentro, ataca cabeza solamente en el tercero, Triano. En los 500 metros finales, Galán Ruler pescuezo al frente, Done for Double le ataca adentro en el segundo a medio, Triano insiste afuera en el tercero, a solo dos cuerpos adelanta el cuarto Master Big Boy. Faltando 250 metros para el final, Galán Ruler medio cuerpo al frente, Done for Double al segundo a uno, Master Big Boy adelanta y pasa al segundo. Aquí en los 125 finales, Galán Ruler por tres cuartos de cuerpo, Master Big Boy ataca afuera, Galán Ruler los resiste todos, ganó por tres cuartos de cuerpo, segundo quedó Master Big Boy, tercero Done for Double, cuarto y último Triano. Bueno, y qué clase de carrera hemos disfrutado aquí esta séptima de hoy. El clásico José Celso Barbosa ha peleado todo el camino de la milla y cuarto este caballo Galán Ruler, conquistando su tercer triunfo clásico del año, asegurando el premio camarero como el mejor importado mayor de este año, este caballo Galán Ruler, con esta demostración. Edwin Castro otra vez sobre Galán Ruler, que consigue su quinto triunfo de forma consecutiva en su sexta participación del año. Entrando en los 400, la ventaja de Galán Ruler era de pescuezo. Adentro estaba Down for Double atacando con mucha fuerza. Triano se quedaba en el tercero en lucha con Masters Big Boy, que venía avanzando entre ejemplares. Galán Ruler vuelve a despegar un cuerpo. Masters Big Boy entra a escena con fuerte avance por fuera, pero Galán Ruler tenía mucho contra él y en los últimos 100 metros logró mantener a raya a Masters Big Boy, que seguía insistiendo, perdiendo la carrera a tres cuartos de cuerpo de Galán Ruler, en una tremenda demostración para este caballo. Vamos a estar pendiente a la salida, Joe. Este caballo número uno, Down for Double, por poco se cae, se fue de boca. No significa que no... ¿Verdad que? Yo creo que se atrasó un poco ahí en sus primeros metros. Down for Double. Victoria aquí para el número 3, Galán Ruler. Caballo del año ya llegó. ¿Sí o no? Esta victoria. Mejor importado mayor, correcto.